Luz Daneisy Rondón es comerciante, vive en el corregimiento Yarima del municipio de San Vicente de Chucurí. Afirma que su hija ha sido señalada por haber consumido en una ocasión un alucinógeno en la institución de este sector rural, inducida por algunas de sus compañeras. A raíz de esto, según ella, directivas no le permitieron presentar las acumulativas, haciendo que tengan riesgo el periodo escolar, ya que luego de 10 días de presentarse este hecho, fue suspendida. Que mi hija ha sido señalada, ha sido juzgada y ha sido condenada, por así decirlo, por los directivos del Colegio Integrado Yarima, por un tema que se presentó. La problemática fue por un tema de consumos de psicoactivos, algo así. Ella llevó una bolsita, fue un error. Lo tomo yo como de jóvenes, de querer experimentar, de querer conocer. Y ella se lo hizo fácil con una compañerita y consumir eso en el baño del colegio. Sé que estuvo grave, sé que estuvo en un error muy grande ella, pero el colegio no le dio el apoyo que se requería en el momento, ¿no? Al contrario, le negaron a ella la posibilidad de presentar sus trabajos, presentar las acumulativas. Y lo que yo le comentaba, el tema de los planes de apoyo, que le dieron 12 planes de apoyo, ella lógicamente me pierde las 12 materias al no presentar las acumulativas, y le dan los 12 planes de apoyo y tenía 3 días para presentar esos planes de apoyo. De los 12 planes alcanzó a presentar solo 2. La mujer asegura que ya ha tratado de hablar con las directivas de la institución con el fin de que le den una solución. Afirma que por un error de su hija no puede ser juzgada, sino más bien acompañada. Como mamá, señala que su hija recibió la corrección en su momento, ha pasado derechos de petición e incluso una tutela, pero no le dan solución frente a esta problemática. Realmente con el rector fue muy poco lo que hablé y yo acudí a él apelando a su buen corazón. Se lo dije en el momento que entré a su oficina. Y no, él me salió con otras cosas que nada que ver con lo que yo estaba requiriendo. Terminó contándome cosas que a mí la verdad no me interesaban. No recibí por supuesto ninguna respuesta, menos en las respuestas que él dio en el derecho de petición. Valga la redundancia, la respuesta que él me dio. Ella hace el llamado a las directivas del Colegio Integrado Yarima para que la escuchen y le ayuden a solucionar esta problemática, que le den acompañamiento a su hija y le permitan continuar de manera normal su grado escolar, ya que cursa octavo. Primero a los entes reguladores, segundo al colegio, a los directivos que tengan empatía con los muchachos, que los muchachos, son jóvenes desorientados, son jóvenes desubicados, por así decirlo, que necesitan es el apoyo de tanto el colegio como los padres, no un señalamiento, no. Esta madre de familia espera que esta situación pueda ser solucionada. Enlace Noticias intentó obtener una respuesta con el rector de esta institución, sin embargo, no fue posible por el momento.